pues ahí los efectos del mal tiempo. Dame un beso, señora. Ay, hola, Pau. Para iniciar la semana con calor aquí en la República Mexicana, temperaturas que van a ser muy altas. Aquí en la Ciudad de México vamos a estar prácticamente toda la semana 28 grados la más alta del día. Así que, pues, poca ropa. Sí, va. Comienza a destaparte un poquito, Pau, eso pensaría yo. Y bueno, pues una circulación anticiclónica mantendrá temperaturas cálidas y escaso potencial de lluvia sobre la mayor parte de nuestro país. Podemos ver un canal de bajas presiones únicamente generando algo de nubosidad en el interior de nuestro país, pero una jornada de muchísimo calor para ustedes que viven en la ciudad de Monterrey, pues hoy el termómetro estará llegando a 30 grados, Saltillo también con 30, Juárez nublado con 22, Chihuahua 27 grados, tiempo seco, Tijuana, Mexicali, Hermosillo, La Paz y Los Cabos, solo que Tijuana sí más fresco, pues la temperatura máxima será solo de 19, en Chihuahua 27, Culiacán 34, Durango con periodos de sol y nubes y una temperatura templada. Para la ciudad de Monterrey vienen cambios meteorológicos muy importantes, hoy y mañana calurosos, pero sí podemos ver un miércoles y un jueves con más lluvia, entre 19 y 20 grados la temperatura máxima del día. Y bueno, pues Querétaro 31, el calorcito también para San Luis Potosí, periodos de sol y nubes en la zona, 29 grados, León con 30, Aguascalientes 29, Guanajuato 28, con tiempo seco hacia la zona de Guadalajara, Colima, Morelia, Ciudad de México 28 grados, Toluca 25. En estos momentos en la Ciudad de México el termómetro está marcando 12 grados. Para la Ciudad de México siguen esas altas temperaturas, muchísimo sol, amaneciendo entre 10 y 12 grados y las temperaturas, como les digo, altas. En Mérida, qué decir, el intenso calor con tiempo seco en Mérida 32 justamente, Campeche 33, Cancún, Cozumel y Chetumal. Solo mantienen algo de nubosidad, muy caluroso el tiempo para Tuxtla Gutiérrez, para Tapachula, Villahermosa, Oaxaca 31, Cuernavaca 30 y el Puerto Jarocho también a gozar de un lunes caluroso. Justo el 14 de febrero, Luis Felipe Mesa nos compartió la imagen de una nube en forma de corazón que logró captar en Chalchihuites, en Zacatecas, donde amanecen a 8, llegarán a 26 grados con nublados parciales. Liz Villesa nos comparte una foto de una noche muy despejada, iluminada por una brillante luna desde Naucalpan en el Estado de México. Gracias a Consuelo Hidalgo por compartir una maravillosa foto de un atardecer con pocas nubes desde Acapulco, Guerrero. Esperan lunes soleado hasta 30 grados. Por muy nublado que esté el cielo, siempre sale el sol, llega un nuevo amanecer, llega un lunes, así que iniciarlo con todo. Ay. Hashtag Mira, Himalay. No, vengo con un ponche esta semana. Gracias, Raquel. Adelante.